interrupción de la Pascua convendrá recordar que las mitologías que estamos estudiando nos están ofreciendo un material de conocimiento de nosotros mismos. Aquello que el hombre sabe y dice en las mitologías, lo sabe de sí mismo. De tal manera que la mitología es una manera de que el hombre se conozca a sí mismo. Y sobre todo, la mitología es una forma de reflexionar sobre las profundidades que el hombre puede llevar en sí mismo inéditas. O sea, todavía, que así como en la naturaleza hay tantas cosas que van y vienen y de las cuales a veces no sabemos el sentido, el hombre que es consciente y que se llama consciente debería saber que tiene unas profundidades de tal categoría que en esas profundidades se da el mismo hecho que se da en la naturaleza no racional. O sea, que el hombre tiene profundidades sobre las cuales no razona. Digamos, por tanto, que el hombre es un ser racional, que tiene una cosa de racional que es fundamental, y es saber que lo que razona de sí mismo no es todo lo que puede razonar, o que, por tanto, hay muchas zonas en el hombre que no caen bajo el control de la razón. El hombre, por tanto, que razona, sabe que razonar significa llegar a descubrir que hay muchas razones que la razón no conoce. Bueno, esto se dice en la mitología del agua. El agua pertenece a las mitologías primordiales y posiblemente a una de las mitologías más elocuentes y quizá las de las mejor estudiadas hasta hoy. Para aquellos que usen a Eliade, que hemos aconsejado tantas veces, les quiero recomendar que lean en el volumen primero del Tratado de la Historia de las Religiones el capítulo quinto, Las aguas y el simbolismo acuático, en la edición de Cristiandad, a partir de la página 222, no son muchas páginas, 222 hasta 240 o algo así deben ser, 248, son pocas páginas, son magistrales, por de pronto deben constituir uno de los recuentos, más que cuentos, recuentos, de simbolismos mitológicos construidos con tanto cariño y profundidad que uno no puede leerlo, yo lo habré leído cientos de veces, sin emocionarse. Logra en este capítulo quinto Eliade lo que solía lograr cuando hablaba directamente de viva voz, y es llegar al corazón. Justamente las aguas son capaces de llegarle al corazón al hombre. ¿Por qué? Porque las aguas están presentes no solamente en todo, forman parte de toda la naturaleza en gran parte, sino que además están en el origen de todo. La mitología nos enseña que el agua es aquel lugar, el agua la pintamos hoy así por la ondulación, pero quiero que recordar que en la cerámica, estamos en el Neolítico, la primera cerámica que tenemos en el sur de España, por ejemplo, esta línea quebrada, es la quebrada del agua, de la ondulación del agua, es una abreviación del agua. En Egipto todavía es así, es un jeroglífico, eso significa agua siempre. Bueno, pues el hombre que conoce el agua y que vive con el agua y que está hecho de agua, sabe por la mitología que todo en un principio era agua. Y de hecho, el Génesis, que es un resumen de mitologías pasado a la religión judaica, nos dice que antes de todo, antes de la creación, había un abismo. Un abismo que no dices de qué, un abismo, una profundidad. Claro, si no había nada, la profundidad era todo. Era un abismo sin orillas, todo era caos, el abismo, y el Espíritu de Dios, esto significa el poder de crear, la fuerza de Dios, se cernía, flotaba sobre las aguas. O sea que había un caos, un abismo inmenso, pero poblado de aguas. Al principio, antes de todo, eran las aguas. El agua es el origen de las cosas. Y antes de la creación, el Espíritu fecundando, planeaba, la paloma de Dios, planeaba sobre las aguas, porque justamente la creación emergerá de las aguas. Todo nace en el agua. El hombre, digo, que sabe, no solamente que él proviene del agua, sino que toda la creación nace del agua. Y lo dice de una forma muy curiosa. Las mitologías, por ejemplo, el Enuma Elish nos está contando, antes de que el cielo se y la tierra se, el agua estaba ocupando todo el ámbito de los mundos. Este agua, para el hombre, tiene una particularidad, y es que, ahora la pongo en horizontal y es más fácil de entender,
esta superficie del agua es una superficie iluminada, aquí no hay realidades, todo es igual, digamos que es un desierto, el mar, no tiene caminos, no tiene referencias, pero por debajo del agua están todas las posibilidades. De forma que, si algún día de aparecer algo, fijémonos cómo la mitología antiquísima está contando una cosa que no sabe contar. ¿Cómo diremos cómo eran las cosas antes de la creación? El hombre no lo sabe decir porque no se acuerda, ni nosotros. Antes de la creación, ¿cómo eran las cosas? Bueno, intento hacer ahora una evocación de este momento, porque es el momento, el antes del famoso Big Bang, pues el segundo anterior al estallido primitivo, ¿qué había? Bueno, pues nada, no había nada. Nada. ¿Y nada qué es? Ya está, hemos logrado, ya sabemos lo que era nada. Para que vean que esa nada está siempre contaminada, y veremos que el hombre primitivo, el que empieza a redactar mitologías, logró coger este momento al vuelo. Para que entiendan ustedes que la nada está contaminada. Cuando yo digo nada, no digo nada, digo algo. Porque soy incapaz de prescindir. Antes de la creación, ustedes supongan a Dios, a quien sea, antes de la creación. Pues antes de la creación no había nada. No había nada. Ya está. ¿Has logrado el vacío total? Seguramente no. Mira. Antes de que Dios creara, ¿cuánto tiempo estuvo sin crear? Y la pregunta se lleva a ver que a lo mejor no habías eliminado algo de esta nada. Hombre, pues, miles de millones de años, ¿cuánto? No, nada, nada. Antes de crear, ¿cuánto tiempo estuvo Dios sin crear? Ninguno, es que no había tiempo antes. No, ninguno. ¿Has logrado hasta aquí ya? Antes de crear, ¿dónde estaban las cosas? No, es que no había cosas. Bueno, pero había donde estuvieran. No, no había espacio. No había espacio. El espacio y el tiempo son concreados con la creación. Si no hubiera creación, si no hubiera cosas, no habría espacio ni tiempo. Esto es cierto. Incluso Einstein partía de ahí. No hay. El espacio y el tiempo no existen. Luego, antes de crear, Dios no estuvo ni un segundo sin crear. No, ni un segundo. Un segundo es tiempo. O estuvo 10.000 billones de años. Es igual, es exacto. 10.000 billones de años antes de la creación son iguales que un segundo y que medio segundo y que nada. No es nada. Logramos ese vacío. Dios no estuvo nunca sin crear. Es decir, es lo mismo que decir Dios creó cuando hacía 4.000 billones de años que él existía. Es exactamente igual que decir Dios no estuvo nunca sin crear. No hay tiempo antes de la creación. No se puede contar como después tampoco. Si la creación desapareciera, no habría tiempo. Como tampoco hay espacio si no hay cosas. El espacio de la relación o la distancia entre las cosas situadas en el espacio. Y más de estos fenómenos, estos conceptos se están purificando hoy en día, porque posiblemente el espacio no es más que tiempo curvado, y esto ya nos llevaría mucho más lejos, pero dejémoslo. Posiblemente todo lo que estamos diciendo ahora no es verdad nada, y por eso nos cuesta tanto situarnos en la nada primordial. Pero entonces no había nada antes de nada, ¿no? Antes de nada no había nada. Claro, antes de nada no había nada. Ni tiempo siquiera, ni espacio siquiera. Bueno, y el hombre primitivo, el hombre que empezó captando esta realidad y que quiso, y que la logró transmitir a la primera mitología, ¿cómo supo decir esto? Pues lo dice de esta manera. En primer lugar, no sabe explicarse, no sabe abstraer suficientemente como para decir antes de nada no había nada, antes de nada había las aguas. Es una forma de decir la nada, pero notemos bien, estas aguas no hay nada, las aguas notar que no tienen camino, no tienen apenas dimensión para él. Es claro, imagínate una superficie lisa, vacía, lisa. Ven como la nada es difícil de imaginar. Pero esta superficie lisa y vacía tenía por debajo
todas las virtualidades. O sea, no había nada, pero en esa situación de vacío total, todo era posible. No lo dice así, luego diré cómo lo dice, pero me quiero acercar para que entendamos. Claro, es que el hombre primitivo, ni nosotros, no podemos entender la nada pura. Y entonces decimos, no había nada, pero todo estaba a punto de estallar. ¿Ves? No sucede nada, pero todo el mundo se da cuenta de que dentro de un minuto aquí se mueve un terremoto. Eso, ¿eh? Se ve venir. Eso quiere captar la primera mitología de las aguas. Todo era liso. No había formas de nada, no había referencia, no había ni un piquito de montaña, no había nada. No había nada, era todo liso, sin caminos, sin tiempo, sin espacio. Pero había un silencio tal que por debajo de esta superficie de la nada se sentían ya las burbujas que empezaban a subir de lo que iba a venir. Lo posible estaba ahí dentro. Por tanto, traducción. En el principio había la posibilidad. Lo que podía ser. No era, podía ser. Es como si ahora dijéramos, aquí dentro hay un señor con una pistola. Ni lo hemos visto, ni sabemos. No, a lo mejor no pasa nada, pero podría pasar. Bueno, pues ese momento, no pasa nada. Bueno, pero podría pasar. Ese momento es este. La mitología está diciendo, todo era agua. ¿Y qué significa todo era agua? Que no era nada. ¿Qué haces con agua? Nada, nada. Pero el agua estaba preñada de posibilidades. En el agua están todas las larvas. Todo lo posible estaba ahí. O sea, que a partir de ahora te voy a contar el cuento, dice el contador, ¿no? A partir de ahora te voy a decir las teorías de las aguas. Pero por debajo las almas del ser estaban todas ahí dentro, empujando. Bueno, pues todo lo que te contaba es la filia, pues empujan tanto, no era nada, ¿eh? Notar que las almas del ser no son ser, son posibilidades de ser, son llamadas a ser, no son ser, no tienen cuerpo ninguno, no tienen cuerpo, ni espacio, ni tiempo. Está ahí, podía suceder algo, y de golpe sucedió. Bueno, pues todo lo que te voy a contar a partir de ahora nació en las aguas. En las aguas están, por tanto, el agua es la nada. No hay nada, pero una nada llena de posibilidades están presionando las virtualidades, lo que va a ser futuro. ¿Qué podría no haber sido? Evidentemente, las larvas del ser están por debajo del agua, pero no hay tiempo todavía, no hay ninguna relación, ni espacio ni tiempo. Y entonces, no espacio, no tiempo se dice con agua. El agua no ocupa espacio, para el primitivo no ocupa tiempo. El tiempo está empujando por aquí debajo antes de nacer. Está por ahí. Y un buen día empieza el tiempo. Bueno, pues, del agua salieron las primeras posibilidades y un mal momento, pero estudia ahora la historia del niño, la historia de su padre que le da la bofetada, y cuando se conjuntan el niño y la bofetada, a lo mejor es la historia de un bien, la bofetada. Pues, digamos, ¿es buena o es mala una bofetada? Contesten, verán. Depende. Eso enseña el agua. Depende. Una bofetada aquí puede ser mala, aquí puede ser buena. ¿Sí? Sacar un ojo a una persona es bueno o es malo. Grecia, sacar un ojo es una animalada. Y cuando va al médico te dice, mira, hay que sacarte un ojo, hijo mío, porque si no te lo sacas, dentro de un año el otro también va a sufrir igual. ¿Sí? Entonces dirás, pues que me lo saquen cuanto antes, tú mismo, que me lo saquen cuanto antes. ¿Es bueno o es malo sacar un ojo? Es un momento de un fluido. Terminemos la segunda parte pues diciendo, en resumen, que el hombre sabe que hubo unos tiempos primordiales en que no había nada y en que todo era posible. Una vez que algo de esto posible se hizo real, apareció el tiempo y el espacio, y al mismo tiempo el desgaste. Este desgaste, fuera del agua, se corrige volviendo al agua. Esto vale tanto para los cuerpos que se llenan de energía, de posibilidades, de nuevas potencias del agua, cuanto para las cosas espirituales. El hombre que, yendo por la vida, se desgaste, sumergido en el agua, recoge otra vez fuerzas, se lavan sus pecados y aparece nuevo, recién nacido, apto para el reino de Dios más adelante. Ahora, tercer punto, las realidades. Estas mitologías conocen toda clase de realidades del agua. Por ejemplo, el diluvio universal. El diluvio, como nos cuenta el Génesis, está copiado de Babilonia
es un momento, no tanto de castigo, pero no sé, si quiere partir del castigo, leanlo después, verán todos los ingredientes que están aquí expuestos. Dice el Génesis, hubo un momento en que los hombres habían corrompido sus caminos. ¿Ven? ¿Por qué andan los hombres? Y el espacio y el tiempo los hicieron malos, los desgastaron. ¿Y qué hizo Dios? Pues claro, es el hombre quien lo cuenta, dice, hombre. Pues hay una forma de arreglar, como todos los hombres huelen mal, han corrompido sus caminos. Solución, inundaré la tierra con un diluvio. ¿Y qué pasará? Hombre, pues que tendrá que meterse dentro. ¿Y qué pasará? Pues que los que dentro son tan brutos que no se pueden arreglar, pues se quedarán dentro. Pero los que puedan sobrenadar, volver a sacar el agua después de las aguas, nacerán nuevos. Y así en el caso de Noé, el deucalión de los griegos. Noé, avisado por Dios, como sea, flota sobre las aguas y al final, con Noé nace una raza nueva, justamente. Y el Génesis lo dice tan curiosamente que antes de Noé es el paleolítico y con Noé es el neolítico. Noé, una vez que sale del diluvio, es el primer hombre que planta una parra y como no sabe lo que sucede con la uva, la exprime, la fermenta, la bebe y se emborracha. La parra domesticada está en el neolítico, hace 10.000 años. Es una época nueva, una raza nueva. Por tanto, el hombre viejo se hundió en el diluvio y lo que emerge del diluvio es un hombre nuevo, Noé con su familia. Y aquí otra vez, lo humano sumergido en el diluvio como raza aparece como raza purificada. O, por ejemplo, como he dicho antes, en el bautismo. El hombre viejo se sumerge en las aguas y nace nuevo. Los alemanes, sobre todo los pueblos del norte, conocen todavía hoy, y bueno, y por aquí también los hay, no tantos, fuentes, pozos milagrosos. Por ejemplo, hay pozos de niños cuyas aguas, si las bebe una madre estéril, pues hacen que quede preñada, fecundan. Son pozos de niños. O, por ejemplo, pozos en los cuales tú tiras un dinero y vuelves al pozo, la fontana de Trevi de Roma, por ejemplo. O, por ejemplo, tú tiras una piedra en tal pozo o en tal fuente y te libras del servicio militar. Están todos los pueblos del mundo llenos, pero son siempre aguas, ¿eh? Pozos, cisternas, fuentes, la fuente de la belleza. ¿Cuántas muchachas feas se lavan en una fuente en todos los cuentos? Una muchacha de la casa, se lava tres noches de luna en una fuente. No, es el agua, al revés. Es una inmersión en el agua. Nace nueva y la pretenden todos. Está llena la mitología humana, bueno, ya más bien la historia, los cuentos humanos, de realidad es así. Las fuentes de la vida, ¿no las conocen ustedes? Las fuentes de la vida. Bebes agua y da vida. El agua. No solo te da vida porque te refresca, no, da vida. Ustedes se han dado cuenta de que Jesucristo mismo está en la mitología. El rico Epulón, que no daba ni la vida, se murió, ¿se acuerdan? Y se fue Lázaro al seno de Abraham y el rico Epulón se fue al infierno. Y en el infierno, ¿qué pedía? Una gotita de agua como remedio. El agua, otra vez. El agua. Y encima luego dice, porque me estoy muriendo de dolor en estas llamas. El fuego, que es lo contrario del agua. Por tanto, el fuego, que es lo contrario del agua, es lo malo, lo que es. Por eso en el infierno hay fuego, no hay agua, ¿no? Es la mitología otra vez. Oye, estar sumergido en agua hasta aquí duele tanto como el fuego, ¿no? Ah, no. El fuego es... el infierno es fuego, no es agua. Las aguas dan vida. El fuego la mata. Por eso el pobre Epulón se muere de sed en el agua, en el infierno, donde no hay agua, y en una llama. Y recordemos que las misas de difuntos todavía hoy en la Iglesia Católica piden para los difuntos el lugar del refrigerio. Refrigerio es tienda de helados, un refrigerio, ¿no? Refrigerar, es el agua fresca, el agua fresca. Esto es el recuerdo del desierto de los israelitas, evidentemente, qué curioso. Aunque el lugar del refrigerio que pedimos para el difunto es el lugar de agua fresca. ¿Por qué? Porque las aguas devuelven la vida. Voy a comentar un trocito de Eliade que es tan bonito para que vean cómo los humanos sabemos del agua mucho más de lo que creemos y así tendremos la síntesis hecha. Las aguas son fons et origo, matrices de todas las posibilidades. Todo nace en el agua. Ya decíamos que incluso históricamente parece que es así.
son el principio de lo indiferenciado y de lo virtual, fundamento de toda manifestación cósmica, receptáculo de todos los gérmenes. Las aguas simbolizan la sustancia primordial de la que todas las cosas nacen y a la que todas las formas vuelven por regresión o por cataclismo. Todo vuelve a las aguas. Existieron en el comienzo, ya lo hemos dicho, y reaparecen al final de todo ciclo histórico o cósmico. Las grandes inundaciones que fecundan la tierra, otra vez pregúntenlo a los egipcios, por ejemplo, los ríos con sus aguas fecundan la tierra. Y cuando no hay agua en el río o cuando no llueve, la tierra se hace estéril. Y reaparecen al final de todo ciclo histórico o cósmico. Existirán siempre, pero nunca solas, porque las aguas son siempre germinativas. Encierran en su unidad indivisa las virtualidades de todas las formas. En la cosmogonía, nacimiento del mundo, en el mito, en el ritual, en la iconografía, las aguas desempeñan siempre la misma función, cualquiera que sea la estructura de los conjuntos culturales de que formen parte. Preceden todas las formas y son soporte de todo lo creado. El mundo entero está soportado por las aguas, nada sobre las aguas. La inmersión en el agua, en las religiones, simboliza la regresión a lo preformal, la regeneración total, el volver a nacer, porque la inmersión equivale a una disolución de las formas, a una reintegración en el modo indiferenciado de la preexistencia. La salida de las aguas reproduce el gesto cosmogónico de la manifestación formal. Los símbolos de las aguas son el pez, la serpiente, la línea quebrada, el hombre, la mujer, sobre todo en cuanto a la fecundidad.